nos diste, Señor, el pan del cielo. Es tierra en sí toda dulzura. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora que estamos terminando este, o que hemos terminado este año 2016, y estamos iniciando el nuevo año 2017, los invito para que en esta procesión con Jesús, Eucaristía, con Jesús sacramentado, esta procesión sea un motivo de un autoexamen. Ver, observar, recordar las cosas en las que le hayamos podido fallar a Dios durante este 2016. Es lo que comúnmente conocemos como el examen de conciencia, tan recomendado por San Ignacio de Loyola, el examen de conciencia, ver en qué hemos fallado a Dios. Más adelante vamos a reflexionar sobre la encíclica del Papa Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, la alegría del amor, pero referido sobre todo a la familia. Seguramente aquí vienen muchas familias, algunas familias. Los invito para que, sobre todo en familia, hagan un examen de conciencia en qué han fallado como familia y qué es necesario cambiar como familia. Me gustaba mucho el salmo de este día, de la misa de este día, el salmo 66. Decíamos en la primera parte del salmo: ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Esa debe de ser nuestra actitud al acercarnos a Dios: pedir misericordia, pedir piedad, pedir perdón por todos aquellos errores, por todas aquellas faltas que hayamos cometido en el transcurso de este año que acabamos de terminar. Ten piedad de nosotros, Señor. Misericordia, Señor, por tu gran bondad, dice el Salmo 50 también. Si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y la misericordia. Rezamos en el Salmo 50. Esa debe de ser la primera parte de nuestra plegaria. Pedirle perdón al Señor por esos errores, por esos pecados, por aquellos defectos, por aquellas pasiones por las cuales nos hayamos dejado dejar, llevar. Eso por una parte, ten piedad de nosotros, Señor, pero después el Salmo continuaba diciendo, y bendícenos. Este Salmo resume bien nuestra actitud. Por una parte pedir perdón, pero por otra parte pedirle al Señor que nos bendiga. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe lo que somos, Dios sabe lo que vivimos. Y seguramente al hacer este examen de conciencia, muchos de nosotros nos pudiéramos desanimar. Tal vez tenemos algún defecto, alguna pasión dominante que no hemos podido vencer.
y ante este no poder vencerla nos pudiera venir el desánimo, el desaliento. Pero no olvidemos aquello que dice Jesús, que le revela a Santa Faustina. El límite del mal del mundo, el límite del mal de cada uno es la misericordia de Dios. Ciertamente somos pecadores, somos frágiles, pero la misericordia del Señor es mayor, es más grande. Y eso nos debe de animar para pedirle al Señor, bendícenos, bendícenos, ayúdanos. Que este nuevo año que empieza sea un año de verdadero cambio, sea un año lleno de esperanza, confiando en el Señor. Ciertamente el Señor Dios es nuestro Padre y por eso nos atrevemos a decirle bendícenos, bendícenos. Desde el fondo de nuestra indignidad debemos aprender a pedirle a nuestro Padre Dios bendícenos, ayúdanos. Ayúdame a cambiar aquella pasión dominante que tengo. Y si alguien no se sabe las pasiones dominantes, se las puedo recordar. Soberbia. Todos somos soberbios. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Los siete vicios dominantes. Tal vez algunos tenemos dos, por eso decía el examen de conciencia lo tenemos que hacer sobre estas, sobre estos vicios capitales, pero siempre confiando en la misericordia de Dios. Pues vamos a continuar, más adelante vamos a reflexionar sobre esta bonita encíclica del Papa, la alegría del amor, referida sobre todo a las familias. Aquellos matrimonios que están pasando momentos difíciles, momentos de crisis. Hay una crisis a nivel mundial, no solamente crisis económica, sino sobre todo una crisis de valores, una crisis de identidad. Y debemos pedirle al Señor, sobre todo las familias, que les conceda esa identidad, identificarse. Identificarse con la familia de Nazaret. El Señor así nos lo conceda. Los que puedan ponerse de rodillas, se ponen de rodillas. Sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Mamá de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Jesús, sacerdote eterno, santifica a tus sacerdotes, diáconos y seminaristas. Diáconos y seminaristas, cantamos.